¿Qué dice? ¿Quién es? ¡Enano! ¡Nano! ¡Nano! Una vez instalados, nos pusimos cómodos y comenzamos a disfrutar de la casa. ¿No? Tarde-noche acudimos a una gincana que organizó el pueblo de Campofrío, en su plaza de toros. Una vez finalizado, nos volvimos a casa a descansar. Del tirón, este no va poquito a poco, este no va así. Venga. Ya. Cuando tenga el cuerpo. Ya. Sí, sí. ¿Qué hora que hago? Cuéntame. Voy para allá, ¿no? Sí. Me apoyas así en plan sirenita en las escaleras. Ya la te así. El segundo día nos lo tomamos de relax disfrutando de la casa y su piscina. Thank you.
Los siguientes días fueron un poco más de lo mismo, pero con un toque de baile. Llegó mi hermana mayor para pasar el fin de semana con nosotros. No, bueno. Y cómo no destacar nuestras cenas en familia. Al día siguiente fuimos a visitar el pueblo de Campofrío. ¿A dónde vamos? Yes. ¿A dónde vamos? ¿En busca de qué? Del arca prohibida. ¡Mira! ¡Ay, qué gracioso el gato! Se ha metido por ahí. Ya. Tiene su propia puerta, qué gracioso. Hola, bebé. Bebe agua, que te quiero beber. ¿Qué dice, bebé? Yo hago de ahí. Ya que no es potable. Esta es la calle de que nos. Y ya, esto vamos a tener como Hansel y Gretel, ¿eh? Nos hemos puesto mijitas de pan. Llegamos a la tienda, ¿está cerrada? No, no está abierta, hay cola. Hemos venido a comprar algunas cositas para comer. ¿Qué has dicho? Viviendo aquí, las dos aquí, nos tiramos de los pelos y nos damos de golpetazos contra las paredes. No morimos, no hay nada aquí. He saludado al perro con vocecita y se pensaba el tío que era, ¿sabes? He perdido a mi hermana. ¿Qué pasa contigo? Hola. Y avanzamos el día con una buena barbacoa. Ponme filtro, ¿eh? Ponme filtro. Estamos aquí, voy con mi hermana. Nos vamos a hacer fotitos. Al llegar a casa hicimos la cena y tuvimos fiesta. Vamos al mirador de Río Tinto.
y luego nos acercamos a ver el pueblo de Río Tinto. Nos paramos en esta iglesia que me gustó mucho para hacernos fotos. Este fue nuestro último momento del viaje. Al día siguiente ya nos volvíamos para casa. Y aquí finalizamos nuestro viaje en familia 2023.